En un video anterior, hablé de mi opinión sobre la saga de Star Wars, pero hoy, basándome en ese video, voy a hacer un top de peor a mejor película de Star Wars. Pero este ya no será solo de mi opinión, también me basaré en una página web que recopila todas las críticas que se hacen a una película y para de ahí partir y decir qué tan buena es una película, siendo 0% la peor calificación que se puede obtener y un 100% la mejor calificación. Hablo de Rotten Tomatoes. Con eso explicado, comencemos. En el puesto 10 tenemos a Star Wars La Amenaza Fantasma, que prometía bastante ya que supuestamente iba a ser el regreso triunfal de Star Wars en 1999, pero solo tuvo 53% en Rotten Tomatoes, ya que si bien no es un 0%, la película, en vez de traernos aventuras épicas como hicieron sus antecesoras, se va por un camino más infantil, personajes que no se aprovechan bien y una trama que bien tratada hubiera sido muy buena, pero este no es el caso. Número 9. En el puesto 9 tenemos a Star Wars El Ataque de los Clones, con 69% en Rotten Tomatoes. Si bien esta película toma un camino más serio y mejor que su antecesora, no tiene algo verdaderamente interesante para contar, ya que nos rellena la película con Anakin enamorándose de Padme Amidala, pláticas entre Jedi, hasta que por fin, a los últimos 15 minutos, tenemos el tan esperado ataque de los clones. Número 8. En este puesto tenemos a Solo, una historia de Star Wars, con 70% en Rotten Tomatoes. Igual que el puesto anterior, esta película no tiene nada que contar, o mejor dicho, algo interesante, ya que si hay trama, una buena trama que estaría mejor si dijéramos que la película no es de Star Wars, ya que de este último no tiene nada más que algunas referencias, al mismo tiempo que una historia de origen de Han Solo no es muy interesante al parecer, ya que casi nadie la quiso ver, siendo la menos taquillera de Star Wars, ya que ni los 400 millones de dólares pudo recaudar. Número 7. Star Wars La Venganza de los Sith, con 76% en Rotten Tomatoes. Esta película nos trae la buena esencia de Star Wars como sus antecesoras. El problema es que tiene momentos muertos que la película no supo cómo quitar. Star Wars El Regreso de los Jedi, con 81% en Rotten Tomatoes. Esta película es muy digna de Star Wars, pero falla en tramas repetitivas, un ambiente más infantil, aunque El Regreso de Palpatine es muy bueno. Y bueno, también todo lo demás, la película es memorable. Rogue One, una historia de Star Wars, con 86% en Rotten Tomatoes. Y si hablamos de finales tristes, esta película quizás es la más desesperante de la saga, por decirlo de alguna manera, ya que el excelente desarrollo de personajes harán que el final te mantenga al filo del asiento y con una continuidad con el episodio 4 que te emocionará. Star Wars Los Últimos Jedi, con 92% en Rotten Tomatoes. Esta película es muy buena, pero algo que sí decepcionó a los fans es que tiene momentos que por querer causar risa arruinan todo lo que esperaba un fan de la película. Número 3. Star Wars El Despertar de la Fuerza, con 94% en Rotten Tomatoes. Esta película casi no carece de problemas, más que tener tramas algo repetitivas, pero mejor tratadas que Star Wars 6. Número 2. Star Wars El Imperio Contraataca, con 96% en Rotten Tomatoes. Esta película es casi perfecta, a excepción que tiene tramas secundarias que solo estorban a la trama principal, a mi opinión. Y la que faltaba, el número 1, Star Wars Una Nueva Esperanza, con 94% en Rotten Tomatoes. Sé que la anterior tiene una mejor calificación, pero ¿cómo lo explico? Esta película es muy perfecta, o bueno, lo más destacable es el desarrollo de personajes, y no tiene tramas que estorban a la principal, y como dije anteriormente, tiene un desarrollo de personajes más que magnífico. Espero haberlos entretenido e informado por unos minutos.
Si es así, dale like, comparte el video con tus amigos y nos vemos en la próxima, porque aquí hay un momento para el cine. ¡Adiós!